Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de El Salvador. Nos acompaña nuestro director técnico, profesor Hugo Pérez. Por favor, solicito su amable atención para que levante la mano virtual e iniciamos la ronda de preguntas. Adelante, Orlando Castellán. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Hugo Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, dale. Ah, ok. Sí, se escucha, profe, su micro. Dale. ¿Cuáles son sus sensaciones del partido del día de hoy, este empate en esta cancha tan difícil que es como jugar contra Jamaica? ¿Me escuchas? He's not listening to me. ¿Me escuchas o no? ¿Is hearing? Okay. Bueno, primeramente creo que fue un partido bastante complicado para nosotros, más que todo porque no sé, pero Jamaica para mí tiene un equipo pero competitivo, jugadores bastante técnicos, veloces, no sé por qué en realidad están en el puesto donde están, y nosotros nos complicamos porque a veces cuando juegas contra un equipo tan rápido, técnico, que tiene una dinámica y una velocidad, creo que tenemos que manejar mejor la pelota cuando la tenemos. Y lo hicimos en minutos, pero creo que viendo todo el partido o analizando todo el partido, no lo hicimos suficientemente. Cuando lo hicimos bien, creo que llegamos a la portería del contrario, pero no fueron muchas veces. Creo que en eso tenemos que mejorar bastante. Siguiente pregunta, por favor. Adelante, Jorge Benítez. Adelante, Jorge Benítez. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, dale. Buenas noches, profe. Bueno, nuevamente pasa lo que ocurrió en partidos como ya en San José, Costa Rica y en Panamá, donde El Salvador no puede sostener un resultado a favor. Profe, a falta de dos partidos ante Costa Rica y el de México, ¿considera usted que esto le ha pesado a El Salvador en la eliminatoria para que no haya quedado en una posición más arriba de la que está, profe? No sé, pero creo que en El Salvador no estaban en una posición de último lugar. Segundo, también tienes que darle crédito contra los equipos que nos hemos enfrentado, porque creo que tienen muy buenos jugadores. No es fácil venir aquí a Jamaica y no solo tratar de ganar. Hoy, obviamente, nos empatan, pero también tenemos que darle crédito al otro equipo. La oportunidad que ellos tuvieron tres claras, de 3-1,
Entonces, a mí lo que realmente me da ánimo, pongámoslo de esa manera, es que cuando nosotros entramos al octogonal, todo el mundo pensaba que íbamos a terminar, uno, en último lugar. Dos, que no íbamos a poder competir bien. Yo creo que han habido momentos en toda la octagonal que sí hemos jugado bien, hemos llegado, hemos tenido la pelota, hemos presionado bien, pero también no podemos decir que El Salvador otra vez vuelve a caer por lo mismo, porque yo me puedo tirar atrás y tratar de tener el 1-0 y a ver qué pasa. Pero yo dije que no iba a hacer eso. Ahora, hay veces que los equipos te tiran atrás por causa de la calidad de los jugadores que tienen. Y hoy en este partido nos pasó un porcentaje muy alto, que el otro equipo tiene una velocidad y unos jugadores, el 7 que tienen ellos, fue imparable para nosotros. Pero al final supimos, con los cambios, creo que supimos oxigenar un poco más el medio campo y llegamos como dos o tres veces, faltando 20 minutos. Y creo que para redondear todo esto y analizarlo bien, creo que hasta ahorita hemos luchado, hemos peleado, estamos compitiendo, nos quedan dos partidos y vamos a hacer lo mejor posible para poder sacar los resultados que queremos. Siguiente pregunta, por favor. Nos colaboran con la mano virtual para poderles dar paso. Milton Aparicio, adelante. Buenas noches, profesor Milton Aparicio de Fanáticos Plus, Canal 21. ¿Cómo se encuentra Nelson Bonilla luego de salir en el primer tiempo? ¿Y qué considera puede mejorar esta selección en el corto tiempo que queda para el partido de este domingo contra Costa Rica? No sé, Nelson, no sé cómo está. Probablemente esté fuera de los dos próximos partidos. Así es que no nos vamos a preocupar de eso ahorita. Y creo que lo que queda ahorita es, una vez más, terminamos esta octogonal con un partido en casa, que es el próximo domingo. Hacer lo mejor posible, a no regalar puntos en nuestra casa y tratar de sacar el resultado que nos conviene, que es el gane. De lo demás, creo que haciendo un análisis una vez más hoy, hubieron momentos que sí jugamos bien, pero también el rival fue muy bueno. Como te digo, a mí me extraña que este equipo no esté en mejores puestos, pero esto nos ha servido y nos sigue sirviendo para nosotros crecer. Siguiente pregunta. Orlando, ¿tiene otra pregunta? Gracias, otra vez, profe. ¿Con qué se va, con qué se queda, profe, de lo que ha visto en este octagonal, en todo lo que ha tenido esta selección salvadoreña? Porque por momentos hay muy buen fútbol por parte de los chicos, pero se ve que a algunos les falta un poquito más de madurez en esa parte. Pero ¿con qué se queda y con qué se va para lo que viene para el cierre de este octagonal? Bueno, me quedo con las cosas positivas que han sido. Creo que hemos competido casi en todos los partidos. Hemos mejorado básicamente en la idea futbolística que tenemos, que nos hacen falta ciertas piezas. Creo que eso va a ser a un futuro poderlas encontrar y mixtarlas con este grupo que tenemos. Y al final terminar estos dos partidos que nos quedan. Nos queda un partido difícil en México y el otro que es en casa contra Costa Rica. Entonces, creo que primero Dios podamos levantar la cabeza después de esto, ir a San Salvador y competir bien, tratar de ganar, que es lo único que nos queda. Y ya después México y después empezar a pensar ya lo que necesitamos básicamente para poder mejorar esta octagonal que hemos hecho, porque ya después de esto pues se evalúa todo el trabajo y empezamos a ver cómo podemos mejorar lo que hasta ahorita hicimos en esta octagonal. Mario Reyes. Buenas noches, profesor. Mario Reyes, del diario de hoy. A consultarle concretamente por los cambios. Primero, ¿cuál fue el criterio para sustituir a Alex Larín por Chalatío Lemus en la primera ventana que realizó, en la segunda, perdón? Y en la segunda, la entrada de Martínez y Santa María,
si obedecían más a tratar de mantener el orden del equipo, por ahí el resultado, o si eran cambios orientados a tratar de buscar la victoria. Bueno, por Larín teníamos que darle un poco de oxígeno. Creo que ellos atacaron bastante por ese lado con Bailey. Entonces necesitamos piernas frescas. Chicho lo sacamos porque también faltan dos partidos más. Queríamos piernas frescas en el medio campo. Y Santa María entró porque creo que con él tuvimos un poco más de pausa, más la pelota. Creo que salimos un poco más, tuvimos oxígeno con él. Entonces, claro, lo importante con él era que él juega de 10. Ya nos metimos básicamente a un 3-5-2 con él como más que todo en medio de los dos, como enganche, para ver si creábamos y teníamos un poco más la pelota porque ellos estaban dominando bastante. Entonces, esos fueron los cambios y creo que tuvimos dos o tres llegadas, dos claras creo yo, o una clara. Pero básicamente eso es lo que queríamos porque ya Calvillo no nos estaba dando. Entonces necesitábamos a alguien con un poco más de peso para que tuviera la pelota, distribuyera la pelota y creo que Santa María lo hizo bien. Última pregunta, por favor. Bueno, agradecemos, profesor, su amable presencia a la conferencia de prensa de El Salvador. Buenas noches a todos. Gracias por habernos acompañado. Right. Good evening, ladies and gentlemen. Of course, my name is Earl Bailey, and with me is Paul Hall, coach of Jamaica. And of course, we would have known the score by now, 1-1. Coach Hall, another tough game, but then it was for us to win. I mean, so many chances created, and we squandered them. Take us through the game. I think you know what? Oh, I'm pleased. I'm really pleased because not only did we make chances, but we played in a style that was befitting of a Jamaica football team and how I want to see them play. The boys were brave. The boys got the ball down. They were really trying to play forward. They were using everybody. There was no ego on that football pitch today. Everybody fought for each other and there was commitment, drive and desire. And you saw that. And I saw that from the side. I'm just only upset for the boys, really, because we didn't get the 3 points that we probably should have. So it was really, really important to recognize the style of play that we wanted tonight. And it's something to build on. Yes, we did squander chances, but we did put the ball in the back of the net and the boys kept going until the 90th minute. And that's all we can ask for. All right. And before we get to the journalists, are you pleased with the qualities shown by the youngsters, I mean, the new players on the team? Of course, I think everybody in the crowd must be pleased with the youngsters. It's my job to succession plan this team going forward. We've got some young players who are eager to get on. And if we were in a more comfortable position, I was desperate to bring on some of the young players to just introduce them into the fold. And like I said, I'm disappointed for them because if the lads
can put three or four of those chances away. We can start giving them a rest and we can start bringing on some youngsters who are really hungry to play and they're really good players as well. So I've got so much faith in those young players because they're really bright-eyed and bushy-tailed and they really have breathed a breath of fresh air into the squad. All right. If you want to ask a question, you have to raise your hand. I'm not seeing a hand here, but I'll go to Daniel Wheeler. Daniel, I know you have a question. Go ahead, Daniel. Coach, given in terms of the passage of play, where do you think that it kind of fell down attacking-wise? Because you had all the chances, but the execution was not there. Yeah, and, you know, when we say, when we talk about the execution not being there, you know, we're talking about perception coupling. You make the perception, you make the decision, and then it's the execution. And if that's all we have to take back to the lab, then I'm pleased about that, because sometimes people are making wrong decisions all over the place. But it's just something that we need to practice. We practiced it at the end of training yesterday, and we'll practice it more because that's the name of the game. Put the ball in the back of the net. And on another given day, we'd have won that game, or we'd at least scored about four goals, because we had four good chances at least, from what I can remember. So yeah, we've got to go back to the drawing board and practice our finishing. But I was glad with the style of play and the approach play. Any other question? Right, coach, of course, we go on the road next against Canada. And that's a tough one, clearly Canada, it's cold and so forth. Your thoughts on what, you know, we should be doing in a couple of days then? So, you know, the players have got to recover. Like I said, this is a long process. It's going to be a long, old road for us. And going somewhere like Canada, I've just come out of the changing room, and I've come out of the changing room to a group of players who are together. Group of players who showed commitment out on that pitch. All I asked them for was commitment and togetherness, and they showed that tonight. So if I'm being honest with you, the answer to your question is the same again. I'm looking for commitment, I'm looking for togetherness, and I'm looking for bravery to get those boys on the ball and to get those boys believing in themselves and each other. And they played like a family tonight. That's what I wanted them to do. All right, let's go to Jorge Benitez. Jorge. Well, Jorge. Hello. Go ahead, Jorge. Hola. Hello, Mister. How do you think about El Salvador tonight? Thank you. Yeah, El Salvador. We knew what to expect. We knew that they had some very good players. The number 10 gave us problems, and at halftime we sorted that out quickly. We wanted the, we had the majority, the lion's share of the game. I think El Salvador played like they wanted to win the game, of course, but so did we. I think they've got a very good team. The manager of El Salvador, the head coach, he complimented us on our team and said, if we play like that, we've got no problems in going forward. But I've got lots of respect for El Salvador. Every game's a tough game in this division, and they've got some very, very good players, and they move the ball really nicely as a rule. And if I'm being honest with you, I am a fan of what they do, and I like to my teams to play in that way. So that's what I think of the El Salvador team. They've always been like that. But I'm glad that we're starting to look like we're a possession-based team. And we go back to Daniel for the last question. Daniel? Yes, Coach Ala, are you concerned that you know, the team is in danger of not being able to register a home win in this campaign this season? Obviously, is that something that is, you know, kind of, you know, weighing on the team's mind right now? No, because you know what, performance is key, right? If they didn't come out and perform today and we got a win, I would have been upset, right? Because now we're building on something. If we win the next two games, we cannot qualify for the World Cup. But what we can do is we can build a structure, we can get some young lads to be
focused on trying to play football for Jamaica at very young ages, and we can build something. So yes, listen, it's lovely to win, and I want to win. But am I concerned? No. Is it weighing on my brain? No. You know, we should have won out there tonight. I think we'll do our best to go and win, because we try to win football matches every game we play. But we've got Nations League now to look forward to. We've got World Cups to try and qualify for. And we've got young players who we need to try to bring on as fast as we can. So that's what's weighing on my mind. I want to be able to bring a group of players together who look like they're together. And we're working hard off the pitch to make those boys play like brothers and family. And I think it showed itself tonight. All right, coach. Thank you very much. Okay, thanks.